Hoy es martes, martes de ir al mercado, martes de hacer las compras y Mauricio Fernandini se encuentra en el mercado Valle Sagrado, en el distrito más grande de nuestra capital, en San Juan del Lurigancho. Mauricio, buenos días. Hola, mi querida Mabel, muy buenos días a todos los oyentes. Efectivamente, estamos en el distrito que concentra la mayor cantidad de población de todo el Perú. Estamos en San Juan del Lurigancho, en el mercado Valle Sagrado. El ingenio de las caseras siempre se pone de manifiesto. Esta vez vemos que piden todo listo para la sopita, la que quieras. Entonces te llevas el zapallo picado, las habitas, la zanahoria y te ahorras un montón de tiempo. Cada una está coronada con la hierba de tu preferencia. ¿Cuál es? Hierbabuena, perejil, culantro. Rosa, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. ¿Cuánto tiempo aquí en Valle Sagrado? Oh, más de 30 años. Veo que te piden todo ya preparado, para la ensalada rusa, para la ensalada fresca, para la sopa de carnero, para la sopa de pollo. Sí, así es, porque muchas madres trabajan y para que ahorren tiempo, no es porque sean a veces flojas, sino que para que lleven el menú al día, lo llevan listo ya. Nada más alejado de la flojera que en las amas de casa peruana que hacen absolutamente de todo. ¿Cuánto está esta bolsita con hierbabuena? A mí me encanta la hierbabuena en el caldo. Sí, estaba un sol, pero como ha subido el zapallo, un sol 20. Es verdura fresca y limpia. Tú misma te das el trabajo de pelar el zapallo, de quitar las habas de su vaina y de picar el resto de verduras. Sí, todo eso lo hacemos en casa con la mano bien limpia, lavadas, y acá ya la vendemos lista ya. ¿Y cuánto está el preparado de allá, el que no tiene zapallo? Allá, un sol, alverjita con zanahoria, un sol para arroz con pollo, aguadito. Y para estofado también un sol, alverja fresca, limpia de casa. ¿El que tiene choclo? Igual también un sol, listo ya, para lavar y echar a la comida. Perfecto, entonces tú preparas de acuerdo al gusto de la ama de casa, o para el arroz con pollo, o para la sopa, o para lo que te provoque. Nosotros, Mabel, vamos a seguir recorriendo Valle Sagrado. Hemos encontrado historias realmente impactantes. Aquí empieza... 9 soles, 15 soles. El pescado más barato está 9 soles. Oiga, señor. Es verdad. Demasiado. Todo sube y no. ¿Ya qué vamos a hacer? El presidente dijo que no iba a subir, que no iba a chocar con los pobres y nosotros estamos con la justa. Subió el petróleo a nivel internacional, subió el gas, subió absolutamente todo. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir, señor? ¿Ah? A veces estamos con las 10 solcitos, vengo yo, no me alcanza, porque no tenemos yo, estamos mal. Gracias por su testimonio, señora. Soy Mauricio Fernandini. Seguimos en RPP, La Voz del Perú, recogiendo testimonios. Y lo que te voy a contar, Mabel, en unos instantes es cómo Nelly ha sacado a sus 5 hijos adelante vendiendo ceviche. Uy, qué rico. Todos los días de San Juan de Mira, de Lurigancho a Villa El Salvador. Ya te cuento los precios del ceviche y cómo es la dinámica de este puesto tan atractivo que es el 124 del Valle Sagrado. Regreso con más aquí en el mercado, el Valle Sagrado de San Juan de Lurigancho. Regresamos contigo, Mauricio. Vamos a escuchar los titulares. Las condiciones para que yo acompañe a mi mamá al mercado era que me llevara donde la frutera y me diera juguito de fruta, ¿no? Cuando fui creciendo, la condición era el ceviche. ¡Qué cosa más rica! El pescado fresco, cocinado ahí o preparado ahí mismo. Mauricio Fernandini, que está en el mercado Valle Sagrado de San Juan del Lurigancho, tiene la suerte de estar con las caseras que se ganan así el día a día. ¿Cómo estás, Mauricio? Continuamos con tu reporte. Mabel, me encantaría que estés en este mercado porque serías feliz disfrutando el ceviche fresquísimo que acaba de hacer la casera Nelly y con eso se viene ganando la vida hace 25 años. ¿Pero lo has probado o no lo has probado? Estoy a punto de probarlo, estoy a punto de conversar con ella porque su historia es realmente impactante. Sí sentimos en el recorrido de este mercado que las personas están haciendo malabares para cuadrar su presupuesto personal, ¿no?, con los precios que han subido. Y en medio de ese recorrido nos encontramos con Nelly, que es de las que no se rinden. Aquí está el ceviche, es un combinado de varias especies, tiene además yuquita frita, chicharrón de pota,
pescado frito. Nelly, qué rico. ¿Cómo empezaste hace 25 años con el negocio del ceviche fresco en el momento? En el momento empecé con el, o sea, vendiendo, mejor dicho, pescado frito con su chicharrón nada más. Y de ahí ya me metí más al rubro de lo que es el ceviche. Ahora, ¿yo me puedo comer el ceviche con mi compañera Mabel en esta barrita o también tienes mesitas en el segundo piso? En el segundo piso también hay espacio, en el primer piso también. Por el protocolo no mucho acá, no aglomero mucha gente, más en el segundo piso. ¿Tú viajas todos los días al mercado de Villa María del Triunfo para traer tú misma el pescado fresco? ¿Cuánto tiempo te toma el viaje de San Juan, de Lurigancho a Villa María del Triunfo? Más o menos a 2 horas, en bus a 2 horas, pero en tren me voy en media hora, estoy allá. ¿A qué hora empieza a funcionar el tren? El tren empieza a salir a partir de las 5 de la mañana. Sí, con el tren se puede circular, pero en la madrugada mayormente me voy con auto. Son 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Sí, en auto, en bus mejor dicho. ¿A qué hora sales a buscar el pescado? A las 3 de la mañana. Oh. ¿Esa es tu rutina diaria? Diaria. Tienes 5 hijos, las edades de tus hijos. Ella, por ejemplo, me estaba contando que te ayuda, ¿no?, a promocionar el ceviche que viene teniendo bastante éxito esta mañana. Sí, ella es la que ayuda más. Tengo mi hija, la segunda, que trabaja al otro lado, que no salí tampoco, ella trabaja hoy día, pero trabaja con rubro de ceviche también. Sí, y tengo acá mis cuñadas de la esquina también, que son cevicherías. Mayormente toda la familia nos dedicamos a la cevichería. Y con el trabajo de este ceviche, ¿has podido financiar la educación de tus 5 hijos? Para solventar la educación de mis hijos, más que nada para la sustención de la casa. ¿Cómo hiciste en pandemia que todo absolutamente cerró? Estuvimos confinados, era imposible salir a comer ceviche. ¿Cómo has sobrevivido? Lo cambié de rubro, por ese mes lo he cambiado de rubro a lo que es de verduras. Me dediqué todas las verduras y de allá se fue incrementando y se fue ya mejorando el negocio, más o menos reabriendo. Ahí recién he reabierto yo también. Sí. Nelly, muchas gracias por contar tu testimonio de 25 años ininterrumpidos trabajando en el mercado Valle Sagrado. ¿Empezó la generación anterior a ti? ¿Empezaron tus padres o tú eres primera generación acá? No, ya mis suegras es la que ha empezado, mi suegra, mis cuñadas, y de ahí seguimos nosotros, ahora siguen mis hijos ya. ¿Qué especies tiene el ceviche que estás ofreciendo? Tengo en el pescado tengo la merluza, tengo el toyo y tengo el camotito, mixto. ¿Cuánto cuesta el combinado? Porque mi compañera Mabel es una fanática y muy exigente con el equilibrio del sabor del ceviche. ¿Cuánto está el combinado? El combinadito de ahí de 12 soles, de 10 soles al precio de costo del bolsillo. ¿Te has visto obligada a subir el precio? Ahorita sí, un poco me he incrementado por la misma necesidad que han subido las cosas, es decir, el aceite, el gas, incrementa un poquito que he subido el precio. ¿Cuánto costaba antes? Antes estaba con 8 soles, hasta con 10 soles, ahora estoy con 10 soles a 15 soles, según el... Entonces, de 10 soles para arriba, según lo que le pongas, y el combinado, el chicharrón de pota y el ceviche que tiene, carajito, merluza y... Toyo, está mixto, está con bien. Su pulpo, mixto. Bien, Nelly, muchísimas gracias, gracias a ti también. Gracias a usted. Gracias. Que vendan todo el ceviche. Muchas gracias también. Lima y sus microclimas, aquí hay un sol espléndido, no sé cómo están las cosas en otro distrito, pero también estamos cerca a un puesto muy cerca a Nelly, que trae cosas de Ancash, el zapallo, el tocosh, el tarwi ya sancochado. ¿Usted qué está llevando? Cuéntenos. Ah, carapulca, voy a hacerte papa seca. Papa seca, qué rico. ¿Cómo la haces? ¿Cuántas carnes le pones? Ay, depende qué cantidad de las personas que van a comer, pues. ¿Lo vas a hacer para tu familia o tienes un negocio de carapulca? No, para mi casa. Para tu casa. Entonces, ¿cuántas personas tienes en tu casa? En mi casa tengo 6 personas. ¡Ay, qué rico! Mauricio. Tú eres una gran, gran economista y haces malabares con el dinero. ¿Cuánta plata necesito para hacer una carapulca para 6 llevándole la papa seca a este casero? Para 10 personas. Para 10 personas. ¿Cuánto dinero necesito? Por lo menos gasto 20 soles. Pues, 20 soles. 20 soles y te sale una carapulca para 10 con carne de pollo. No, depende, pues chancho, pollo, depende. Ajá. A la persona que les... Me vas a enseñar a preparar esa carapulca porque a mí me sale un poquito más. Creo que con 20 euros la hago yo. Es que yo lo voy a llevar medio kilo nomás. Con medio kilo no lo voy a hacer yo. ¿Le pones papa seca, ají, panca? Sí. Ají panca, ají mirasol, todas esas cositas, pimiento, comino, menos ají no muerto.
Que te salga riquísimo y te felicito por sacar adelante el presupuesto. Ahí vemos efectivamente la señora, tu nombre, perdóname, antes que me vaya. ¿Perdón? Tu nombre, antes que me vaya. Ya, Clara Cajoman. Clara, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Mabel, así pasa la mañana en el mercado Valle Sagrado de San Juan de Lurigancho. Ceviche por un lado, productos de Ancash, cárnicos, pescados y el fuerte del mercado, nos cuentan todos, son los abarrotes, el precio de los abarrotes. Mauricio, y desde aquí podemos ver que muchos de los stands de este mercado pues mantienen muy bien los protocolos, ¿no? Inclusive han puesto como unas barras para que la gente no entre al puesto, ¿no? Porque a veces antes de la pandemia pues quizá entraban y tocaban los productos, ahora no. Vemos ahí que se arma como un perímetro para que la gente pues guarde la distancia física y eso es importante para no relajar las medidas de bioseguridad. Se mantienen en el mercado Valle Sagrado. Así es, Mabel, hay dispensadores de alcohol por casi todos los puestos, la barra estrictamente puesta, todos estamos transitando con doble mascarilla, compradores y vendedores, y yo no sé, no sé si tengo tiempo de compartirlo ahorita, el precio del pollo hoy en Valle Sagrado. ¿Cuánto está el pollo entero casero hoy día? Por kilo está 9.80 casero. 9.80 el kilo por entero. Bueno, ese es el precio, el mismo casero lo ha dicho con toda claridad, 9.80, y la señora está llevando pollo para arroz con pollo, pero le da un poco de pudor contarme. Solo cuéntame, no me mires, ¿qué vas a hacer con tu pollito? ¿Qué vas a hacer? Cuéntame. ¿Arroz con pollo o aguadito? Arroz con pollo. ¿Para cuántas personas? 3 personas. No te preocupes, no vas a salir, yo te estoy protegiendo, solo cuéntame tu receta. Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, Mabel, 9.80 el kilo de pollo en el mercado Valle Sagrado. Ha subido. El mismo vendedor me dice que ayer. Sí, Mauricio, te escucho muy lejos. 80, pero ha subido. ¿Mauricio? ¿Cómo me escuchas ahora, Mabel? Ahora sí, mejor, mejor. Ya. Te contaba que el precio es 9.80, como lo dijo el mismo vendedor. Ayer estaba un poquito más abajo, al parecer el flete, el transporte subió y por eso subió el precio acá. Bien, bien agobiada una señora que te dio su testimonio en el bloque anterior, ¿no? Que iba con sus compras con 10 soles, iba diariamente y estaba muy preocupada porque no le alcanzaba. Y yo me imagino que es el sentir de muchas personas también a las que no les está alcanzando. Y el pollo, que es uno de los productos principales de las mesas peruanas, pues vemos que los precios siguen al alza, ¿no? Así es, Mabel. Fuera de cámara también hemos recibido el testimonio de muchas amas de casa preocupadas porque sus presupuestos familiares no cuadran con los precios vigentes. Sabemos del alza a nivel internacional del petróleo y también lo que ha pasado con el dólar en nuestro país y del insumo principal del pollo. Lo que sería interesante es saber cómo va la demanda de pollo. Si antes usted vendía más pollo y ha bajado un poquito la demanda o se mantiene. No, ha bajado por el precio, pues. Porque antes una casera te llevaba un pollo, ahora te lleva mitad, te lleva menudencia para combinar, pues. Porque antes el pollo estaba más barato, pues. Ahora está con el precio, que va, la gente prefiere llevar menudencia o cualquier cosita para su casa que ya es un pollo entero. Apelando a tu buena memoria, hace un mes, ¿cuánto costaba el pollo? Hoy está en 9.80 y hace un mes, ¿en cuánto estaba? Hace un mes estaba 9.50 o 9 soles, pero después del Día de las Madres para acá se elevó todo. Y estamos, ojo, Mabel, en el mercado Valle Sagrado, que es uno de los que está ubicado en zonas que tienen poderes adquisitivos de los más bajos de San Juan de Lurigancho. No estamos en una zona, digamos, como otras de San Juan, donde los ciudadanos tienen un poder adquisitivo dentro del socioeconómico C. Este es un mercado para el público ED. Entonces, se ven obligados ahora a llevar menudencia, ¿no? ¿Cuánto está el kilo de espinazo, solo espinazo? El espinazo está para vender 2 soles, 2.50, 3 soles. Nosotros vendemos 2 soles para que la gente pueda llevar, porque tampoco podemos abusar tampoco del bolsillo de la persona.
Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Omar Malavé. Omar, Mabel, entonces, si el kilo de espinazo está a 2,50 soles y esa bolsita a 1,20 sol, con la que compartíamos contigo en el bloque anterior, que tenía habitas, zanahorias, zapallo, hierbabuena, la combinación está cantada. Llevan espinazo, la bolsita y se hacen una sopa. Sí, es buena idea. Vamos a seguir aquí en Valle Sagrando contándote más cosas de lo que ocurre en este inmenso mercado del distrito más poblado del Perú. Regresamos contigo, Mauricio. La ventaja de estar en el mercado es que a pesar de los precios, que en algunos casos están altos, como los del pollo que pasa en todos los mercados, uno puede ver alternativas. Eso es lo lindo de ir al mercado. 10 de la mañana con 45 minutos.